Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, seguimos con los repasos. Estamos iniciando una semana más de trabajo. Recordemos que esta semana, el día miércoles para ser exactos, iniciamos con nuestras evaluaciones, las últimas de este año, no del ciclo, de este año. Porque recordemos que el día 18, viernes de diciembre, salimos de vacaciones. Así que vamos a tratar de salir lo mejor posible, ya que son las últimas evaluaciones que vamos a estar presentando antes de vacaciones. Les deseo a todos mucho éxito. Recordemos que el día de hoy les voy a estar enviando los repasos de español y de mate y de ciencias. Ojo, el de español y el de mate ya están contestados. Recordemos que estos como son, pues digamos que las materias principales, me interesa que todos tengan bien claro lo que vamos a estudiar. Más que nada aquí en matemáticas, que es el repaso que les estoy presentando el día de hoy, básicamente recordemos que lo que nosotros tenemos que ir, pues más que estudiar, tenemos que estar practicando. Practicando los procedimientos, practicando problemas, practicando la lectura de problemas para entender, para comprender lo que nos están mencionando. Es mucho, muy importante que en esta evaluación me lean muy bien los problemas, que entiendan lo que el problema les está pidiendo o solicitando. Porque posiblemente en los exámenes vayan a venir algún tipo de problema. Entonces es importante mencionarlo. También hay que aprendernos básicamente lo que es el algoritmo de la multiplicación, que lo tengo aquí, y los patrones de la división, que son las pequeñas reglitas que nosotros estuvimos analizando todavía la semana pasada. De ahí en fuera, quiero pensar, ¿verdad? Y me apresuro a decir que lo demás está muy fácil. No estoy abordando temas complicados. Recordemos que para mí lo primordial es pues abordar de que ustedes hayan podido lograr o hayan podido tener algún aprendizaje significativo a lo largo de este mes. Para mí es lo más importante. No hago exámenes complicados, no hago exámenes difíciles, sin embargo, lo que abordo en ellos pues es básicamente esto, ¿no? Lo primordial. El día de hoy les estoy presentando el repaso de mate. Este repasito me estoy haciendo incluso a un ladito del pizarrón. A lo mejor ni salgo, nada más escucho mi voz. Precisamente porque a mí me interesa que logren copiar lo que viene aquí. ¿Sale? De igual manera, ahorita voy a mencionarlo en voz alta por si la definición del teléfono o del video, ¿verdad? O la subida a YouTube. Luego son tantas cosas que hacen que se ponga un poco borrosa. Y si eso le sumamos que la letra es pequeña, a lo mejor no la puedan ver. Por eso es que yo se los voy a ir dictando. Y tú recuerda que puedes ir pausando el video para que puedas ir escribiendo. No me van a mandar evidencia de lo que es el repaso de español ni de mate. Esos no me van a mandar evidencia. Únicamente me van a mandar del de ciencias, así como me lo enviaron del de geografía. Así exactamente igual. Y pues ya el día de mañana estaríamos cerrando con el de formación cívica y ética y el de historia, que es el que nos haría falta únicamente. Y pues bueno, espero que le echen muchísimas ganas. Recuerden que si hay alguna duda, pregunta o sugerencia, con toda confianza, mándenme un mensajito vía Classroom, vía WhatsApp, y yo con mucho gusto busco algún tiempo para explicarles de manera más personalizada. No se me queden con dudas, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son los repasos. Ahí en el temario únicamente les puse cuatro temas principales, que es el de los productos parciales, ¿sí? El algoritmo de la multiplicación, la división como repartición y los patrones de división del 0 y 1, que en este caso son las reglas. Lo de los productos parciales todavía lo alcanzamos a abordar porque recordemos que la evaluación pasada vimos como tal que eran los productos parciales y cómo se obtenían. En esta lección recordamos que los vimos, pero no en orden, los vimos en desorden y nosotros pudimos ver que al final del día el resultado era el mismo.
Lo que nosotros, pues, básicamente tenemos que acordarnos es que son los productos parciales, que recordábamos que eran los resultados de dividir el factor por el valor posicional de la cifra. En este caso, 6 por 20. ¿Por qué por 20? Porque son dos decenas. Dos decenas son 20, nos da 120, pero aquí está en desorden. Por lo regular siempre iniciamos de atrás para adelante con unidades. Y aquí en este ejemplo iniciamos con las decenas y después con las unidades. Se sumaron, nos dio el resultado, pero ambos resultados son los productos parciales. Únicamente quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Sale? De ahí nos vamos a lo que es el algoritmo de la multiplicación, que son los pasos que nosotros tenemos que llevar para poder realizar una multiplicación. El paso número uno es, obviamente, como lo acabo de mencionar ahorita, iniciar con unidades. ¿Qué quiere decir multiplicar las unidades? Ahí viene lo que es una palabra, reagrupar. ¿Qué es reagrupar? Reagrupar, recordemos que cuando nosotros obtenemos resultados donde hay cifras, donde están compuestos por unidades y decenas, por ejemplo el 26, únicamente se pone la unidad y la decena se reagrupa. ¿Qué quiere decir? Se lleva arriba. Son los mentados numeritos que decimos, lo llevamos a la siguiente, ¿no? Eso se llama reagrupar, acomodar el siguiente valor posicional en la siguiente línea en mi multiplicación. Esto es más que nada para aquellas multiplicaciones de cuatro dígitos en adelante. De ahí seguimos con las decenas. Es el mismo procedimiento, multiplicar las decenas, después sumamos las decenas adicionales, las que se hayan puesto por el primer paso, y de ahí sigue reagrupar en caso que obtengamos cantidades, vuelvo a reiterar, donde estén compuestos por unidades y decenas. El tercer paso es multiplicar las centenas. De ahí se suman las siguientes centenas adicionales y volvemos a reagrupar. Y si ustedes ven, son los mismos pasos, lo único que va cambiando es que vamos multiplicando con el diferente valor posicional. Como último, multiplicamos los millares, suman los millares adicionales. Aquí tengo el ejemplo. Vean, aquí el número 1 es del primer paso, multiplicar unidades. El 3 multiplica el 6 nos da 18, pero 18 es una cifra que tiene decenas. Únicamente pusimos unidades y las decenas se reagruparon en las decenas. De ahí el paso 2, empezamos otra vez multiplicando, pero ahora decenas. 3 por 4 nos da 12, ¿sí? Pero una decena que llevábamos aquí, ¿sale? Que no se nos olvide que llevamos una decena aquí, se sumó, ¿sí? Multiplicamos las decenas, sumamos las decenas adicionales y nos dio 13 y se reagrupó porque es una cifra donde tiene también decenas. Después nos fuimos al paso 3, que sería multiplicar las centenas. En este caso se volvió a hacer lo mismo, se multiplicó, nos dio 21 más la centena que llevamos arriba son 22 y se reagrupó el 2 en los millares. Y como por último, ¿sí? Se multiplicó el millar, ¿sí? Se multiplicó el millar y después se le sumó los millares adicionales. 3 por 2 son 6, más 2, 8. Y obtuvimos el resultado. Y este es el ejemplo de los pasos que no, a nosotros anotamos en esta parte. De ahí vimos lo que es la división como repartición. Ahí nosotros vimos que podemos utilizar lo que son objetos, dibujos o diagramas. E incluso también vimos lo que son los, pues, la división como tal, que es el algoritmo. Ahí les puse un pequeño ejemplo básicamente para que entendiéramos los problemas. Dice, cuatro amigos reunieron 20 manzanas y las repartirán en partes iguales. ¿Cuántas manzanas recibirá cada uno? Estos son dibujos o incluso también se puede hacer por diagrama. Cada circulito, si ustedes notan, tiene 5 manzanas. Recordemos que a todos les tiene que tocar la misma cantidad por igual. Si nosotros sumamos 5 manzanas que tiene cada circulito, los círculos en este caso significan o están interpretando los cuatro amigos. ¿Sí? Cada amigo va a tener 5 manzanas. 5 más 5, 10, más 5, 15 y más 5, 20. Por eso es que ahí está la repartición por medio de este procedimiento. Y por último tenemos el patrón de división del 0 y del 1, que básicamente fueron las reglas que yo les proporcioné, que donde mencionábamos el 1 como cociente. Sí, es que todo número, a excepción del 0, dividido entre él mismo, nos va a dar como resultado 1. Después, la número 2 es dividir 0 entre un número.
Siempre que nosotros dividamos el 0 entre cualquier número, nos va a dar 0. Y por último, dividir entre 0. Que no se puede dividir ningún número entre el 0. No se puede, no es correcto. Y básicamente con esto seguimos terminando nuestro repaso. Si ustedes ven, es muy corto. Sin embargo, vuelvo a reiterar, lo importante aquí es que ustedes practiquen los procedimientos, lean, estudien los problemas que vienen en el libro, traten de resolverlos e incluso mami y papi nos puede apoyar en esta parte poniéndonos algunos ejemplos o algunos ejercicios de prueba para que nosotros tengamos un poquito más de seguridad en esta parte, porque recuerden que matemáticas así es, y pues vamos a poner en práctica la comprensión lectora en cuanto a los problemas. Recuerden que si en algún momento del video tuvieron alguna duda o pregunta, pueden volver a repetirlo las veces que sean necesarias e incluso me pueden mandar un mensajito personal en caso de alguna duda. Yo con mucho gusto les voy a estar atendiendo. Y básicamente este sería nuestro repaso del día de hoy. Recuerden, no me van a mandar evidencia de matemáticas ni de español, únicamente del repaso de ciencias. ¿Sale? Espero que tengan un grandioso día y un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo el día miércoles, que es el día en que iniciamos con nuestras evaluaciones. Por favor, de checar las especificaciones que les envié por un documento en Classroom y por el grupo de papás, donde viene tu horario en el que te tienes que estar conectando y cómo es que va a ser la aplicación. Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Adiós.